Managua, 5 de octubre de 2020. Hermano, camarada y compañero Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, a sus manos. Querido compañero presidente Vladimir Putin, y así sea esperanza la visión permanente en nosotros. En estos momentos de seria preocupación para el mundo y para la familia humana, vaya para usted nuestro invariable respeto y cariño. Deseamos sinceramente este 7 de octubre que el amor de su pueblo y de su familia llenen su existencia, sumando las mejores energías para ese futuro que con celeste esperanza estamos empeñados en crear. Feliz y felices días, compañero Vladimir Putin, y otra vez gracias por su valiosa, valerosa y permanente contribución a la paz, la vida, la salud y el desarrollo con la justicia, para que estos tiempos nuevos crezcamos en armonía entre todos los seres y pueblos del mundo. Desde nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, junto a nuestro pueblo nos unimos a esta celebración de su vida y de su gran contribución a la comunidad humana. Decimos con Rubén Darío que un continente y otro en espíritu unidos ven llegar el momento en que habremos de cantar nuevos himnos viendo la gran alba futura. Firma Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. Para Crónica TN8, Xóchitl Espinosa.